¿Qué onda, bros? El día de hoy les muestro un par de Puma Ferrari Ares Fast. Este modelo cuesta aproximadamente, o más bien entre 2,000 a 2,500 pesos mexicanos. Los puedes encontrar con descuentos, sí, pero bueno, eso depende de dónde busques y en qué época del año. El par que te voy a mostrar es el siguiente. ¿Qué opinas de ellos a simple vista? Veamos sus detalles. Para mí, a simple vista, es un par algo monstruoso. Se me hace muy, muy grande y tiene varios colores característicos. El principal, pues, es el negro en distintas tonalidades. Tenemos gris, tenemos amarillo, tenemos rojo. La parte media, pues, tiene eso, lo que es como la franja propia de Puma, en este casi óvalo, el cual está compuesto también con esta otra parte un poco rayada, así parece ser, esto que estoy señalando aquí. Varias costuras que definen cada una de las partes. En la parte media, ahorita solamente te muestro esto. Incluso esto se ve un poco más descolorido y es especie como de rayo. En la parte frontal volvemos a tener otra vez esta franja de Puma, característica de la marca, por no decir que es como el swoosh, pero de Puma. Y el material se siente un poco rugoso. No tenemos, bueno, sí tenemos algo característico, un pequeño Puma en esta parte aquí del frente. Siguiendo esta misma línea, pues vemos que no tenemos agujeros para cintas. En este caso son sujetadores bicolores. 1, 2, 3 por cada lado. Bueno, sí tenemos un agujero para cintas, pero solamente es uno. Las cintas son negras y son totalmente delgadas. Vemos en la lengüeta, la cual es de color completamente rojo y compuesta por dos materiales. Aquí podemos ver este que se siente sintético, como con aspecto reptiloide, y esto es como foamy, como gamuza, algo así. Tenemos el sujetador R System, que es la tecnología de este modelo, y pues el Ferrari aquí lo puedes apreciar muy, muy hermoso. Es una chulada este escudo, la verdad. Por dentro, en la lengüeta, tenemos la información de las tallas y todo lo demás es color rojo. El recubrimiento es grueso, ¿no? Es un poco delgado en esta parte y grueso en la parte del talón, pero sí es un muy notorio que tiene, pues, el color rojo. Tenemos otra vez esto, está acolchado en la plantilla, y en la plantilla tenemos la composición. Corte sintético, forro textil y suela sintética. No tenemos nada de piel para este modelo, a pesar de lo caro que son. Es más que nada por la licencia y el producto que tienen aquí, pues otra vez el Ferrari. En la parte trasera tenemos este sujetador con un Puma, y otra vez tenemos esto sobresaliente en color amarillo, y puedes darte cuenta que también eso es como la parte esta que te mencionaba, se siente, pero se siente más como textil, más como gamuza o como antes, como cualquier otra cosa. Otra vez esto, la leyenda R System, y si vemos la mediasuela, pues puedes ver que es muy, muy grande. Vamos a medir esta mediasuela de aquí hacia la parte casi amarilla. Tenemos 4.5 centímetros de altura, al menos vistos y medidos desde acá afuera. En la mediasuela tenemos otra vez esta enorme franja, igual a esto, que es la característica franja de Puma. Sus divisiones en distintas rugosidades, por así decirlo, porque esto es completamente liso. Eso es como de pico, y eso sí es rugoso, como áspero. Y esa tiene, pues, esos pequeños rectángulos. Y también tenemos tres. Uno, dos y tres, distintas composiciones para esta mediasuela. Visto así, va de línea recta, haciendo esa especie como de arco aquí. Tenemos esto R System, y pues bueno, esto es la mediasuela. Tiene esta parte amarilla justo al centro. Para quienes se preguntan qué es la R de R System, pues aquí viene explícito: Running System, sistema para correr. Por lo tanto, indica explícitamente que son hechos para correr. Vamos a ver si es cierto, pero por lo pronto ahí en la parte amarilla tenemos esto que te comento, Running System, con un Puma. Tenemos una parte, dos partes rojas, simplemente con detalles en lo que es la parte trasera y en la parte, casi la parte media, y varias figuras geométricas a lo largo de toda la suela para este modelo de Ferrari. Puma Ares Ferrari tiene todos esos diseños en la suela.
Las condiciones meteorológicas del día de hoy no son las más favorables, está completamente nublado y por lo tanto así luciría este par. Se ve extremadamente oscuro. Mejor pasemos a cómo luce en un contraste, donde aquí puedes apreciar tú los colores perfectamente. Se ve muy hermoso, la verdad, pero creo que tiene un exceso de color negro desde mi punto de vista, que lo hace ver, lo hace perder un poco la importancia o la fuerza que tiene con respecto al Ferrari, porque tiene demasiado color negro en la parte media, en la parte frontal, y pues otra vez en la parte media, desde la parte interna y externa del calzado. En la punta lo que lo salva es, perdón, en la parte trasera lo que lo salva es esto de color amarillo, y en la parte, y visto desde la parte superior, lo salva color rojo. Pero si lo ves así, apenas ya es sobresaliente. Visto desde el frente, pues sí resalta la lengüeta color rojo con el Ferrari. Pero bueno, vamos a ver cómo luce puesto en verdad. También quiero hacer mención que en la caja, en la parte posterior, al menos en esta caja, pues tiene una leyenda que dice que puede ocurrir migración de color debido a la naturaleza del material. Así que para que lo tengas en cuenta, esto puede cambiar en cuanto al color aquí mostrado y visto en las perspectivas de color contra el uso que le vayas a dar en el futuro. Son las características principales para este modelo de Puma Ares Ferrari. ¿Qué opinas a simple vista? Pero también te voy a dejar combinaciones con ropa casual y con ropa deportiva a modo de sugerencia solamente, para que veas cómo este par luce puesto tanto con ropa normal como con ropa deportiva, y regreso con un review final. Estoy de vuelta con este par de Puma Ferrari Ares Fast. ¿Qué opinas de ellos? ¿Qué te parecieron las combinaciones? ¿Qué uso les darías tú? Aquí date cuenta tú que así terminan de puercos incluso desde el primer día de uso. Se ensucian muy fácilmente. Es un par bonito, discretón. No llama mucho la atención, salvo por esta parte que es algo muy notorio, pues. Y casi todos asocian esto con vehículos deportivos de alta velocidad. Además es un par monstruoso que no me gustó, sobre todo que en esta parte hace ver como si hubiera un hueco y no te quedaran perfectamente, como si este par fuera más grande que tus pies. Eso fue lo que no me gustó. En sí vienen a la talla, sin embargo por el desplazamiento del pie pueden quedar muy justos, para que consideres esto si quieres adquirirlos en este color o en algún otro. Son bonitos, puedes hacer ejercicio con ellos sin problema y los puedes combinar tanto deportiva como casualmente. Si te gustó este video, regálame tu like, comparte el video, escríbeme tus comentarios para conocer tu opinión. Sígueme en mis otras redes sociales, aquí puedes ver tú en pantalla los links, y además dejo los links también para que me sigas en las demás redes sociales.
Suscríbete a ese canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.